God, y cuando buscamos a Dios, or vemos a Dios, perceive him in the spirit, y lo percibimos en nuestro espíritu, it is beyond words. It's amazing. Es algo fantástico, majestuoso, maravilloso, sin palabras. He knows that. Él sabe eso. So he tries to hide God from us in worship. El diablo trata de esconder a Dios de ti, que tú no lo veas. Amen. Amen. I feel like that anointing that was on Moses after talking to God in the mountains. De esa unción que estaba sobre Moisés, él quería ver a Dios y él quería hablar con Dios. In divine relationship, God says, I talked to him face to face. He's a friend. En una revelación, Dios le dijo, yo he hablado con él cara a cara. He still wanted to see Amen. More. Y todavía Moisés quería ver más de Dios. Amen. Amen. And I believe that this anointing, yo creo que esta unción, this craving, this hunger, this desire. Este deseo, esta hambre del Señor, de verlo. Man, lift your hands. It's coming upon God's people. Levanta tus manos. Está cayendo sobre el pueblo de Dios. We want to see your face. Queremos ver tu rostro. Show us your glory. Enséñanos tu gloria. Let it be the cry of our hearts, Lord. Que sea tu deseo principal en tu vida. Let it be the cry of our hearts in this region. Que sea el llorar de la gente en este pueblo, esta región. And every person under the sound of my voice. Y cada persona que escuche mi voz. Let it be the cry of our hearts. Que sea el llanto que sale de tu boca. Show us your glory. Enséñanos tu gloria. Pass by us with your goodness. Señor, pasa por nosotros con todo tu esplendor. We want to see your face. Queremos ver tu rostro. Oh, Jesus. I may burn in us. We cry out for it. We fast. Llamamos, oramos. We seek for it. Oramos, we ayudamos, ask for it. We knock upon the doors for it. Estamos tocando la puerta. Amen. Jesus. The ultimate cry of our hearts. El llanto más fuerte que debe haber en tu vida es por su presencia. Turn to 1 Timothy. Vamos a 1 Timoteo. And that's one thing about the prophetic. Eso es lo acerca de la unción profética. And the prophetic anointing. Y la unción profética. Is that you never know que nunca sabes what can happen. Lo que va a suceder. Well, just because it's a training class doesn't mean we're not going to obey the winds of the Spirit. Estamos entrenando, pero no vamos, eso no significa que no vamos a ser sensitivos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer o cómo quiere moverse. I mean, every week we're starting to have a heavy presence in these classes. How many of you started? Cada semana estamos teniendo una presencia fuerte del Señor. But I feel something different to my. Pero yo siento algo diferente en esta noche. I feel the weight of his glory, the weight siento of his peso, el peso de su gloria. Amen. Fuerte. All right, 1 Timothy. Primera de Timoteo. Are you there? ¿Estás ahí? Okay. I want to go to chapter 1 first. Primero al capítulo 1. Then I'm going to slide to chapter 3 now. Y después, capítulo 3. Let me read verse 18 and then she'll read it. El versículo 18. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies, which went before thee, that thou by them mightest war a good warfare. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites.
por ellas la buena milicia. Somebody say prophecy. Alguien diga profecía. Prophecy. Profecía. Many of us have more than one prophecy. Muchos de nosotros tenemos más de una profecía. It was normal. Era normal. To have prophecy. Que tuvieran profecías, palabras proféticas. Yeah. The enemy has tried to shut down the prophetic. El enemigo estaba tratando de callar, tapar la boca a la profecía. Now, I've been places where there are just prophetic junkies, is what we call them. En algunos lados me he encontrado, lamentablemente, con profetas junkies, sería que no son verdaderos. Addicts, prophetic addicts. Como adictos, dice, addicts es adictos. They just want to get prophecy after prophecy after prophecy. Oh, okay. Que él se refiere a que todo lo que quieren hacer nada más es estar dando palabra profética, palabra profética, palabra profética. No hay nada más que palabra profética. They chase around prophets in disobedience. Y cambian de profetas completamente en una actitud de desobediencia. God is not telling them to go and chase down every prophet. Y no es que no es correcto que estés persiguiendo los profetas. No está bien. But there are people who actually we've been places. Pero hemos estado en lugares where people actually need a word from God. Pero el profeta Dios lo lleva a donde el pueblo o la persona o el lugar donde se necesita declarar la palabra profética. I've traveled with Pastor Moses and Dr. Ramos. Yo he viajado con el Pastor Moisés y conmigo. And we went some places where people needed to hear a word from God. El Señor lleva al profeta a donde la persona necesita escuchar la palabra profética. Weeping profusely, just weeping. Llorando profusamente. Needed a word. Necesitando una palabra. It was a lifeline to them. Era una palabra de vida para ellos. Some people have been in dry desert places needing a word. Hay personas que se encuentran en lugares secos, desiertos, necesitando una palabra profética. Amen. Amen. Now turn to chapter. I want to turn to chapter 4 in 1 Timothy. Capítulo 4, ahí mismo, de Primera de Timoteo. And I want to look at verse 14. El versículo 14. And I want to pull a revelation from here. Y vamos a dar una revelación, una palabra profética. De usted. Usted la va a dar. Verse 14 says, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of hands of the presbytery. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Now let me say this. Déjame decirte esto. Your gifts can be stirred. Tus dones pueden ser activados. And activated. Y despertados. By prophecy. A través de la palabra profética. They're not giving you the gift. No te está dando la palabra, el don. God has already given you the gift. Dios te ha dado el don. From birth. Desde nacimiento. But by prophecy can pero be. Por la profecía. Identified and activated. Se identifica y se activa. Or by impartation. O por impartición. Awakened. Puede ser despertado. Say amen. Díganme a eso. But that's not what I want to focus on. Pero no nos vamos a enfocar en eso ahora. The word that I want to focus on. Lo que queremos enfocarnos.
is by the laying on of hands of presbytery. Cuando dice por la imposición de manos del presbítero. Not laying on of hands. No poner las manos. But the word presbytery. Pero la palabra presbítero. A presbytery. Presbiterio. However you want to say it. Como lo quieras decir. This is when. Esto es cuando. More than one prophet. Más de un profeta. Or elders or leadership. O ancianos de la iglesia o líderes de la iglesia. Ministers to one person. Ministran a una persona. Amen. Amen. Now. Ahora. We're starting to see where prophets will come. One prophet. Hemos empezado a ver cuando un profeta viene. Will minister singly to one person. Ministra de uno a uno a otra persona. Those days. Esos días. Are going away. Esos días están pasando. We are coming to the time. Estamos entrando en el tiempo. In the prophetic anointing. En la unción profética. Hear me. Escúchame. We're coming to the time of presbytery. Estamos entrando en el tiempo del presbiterio. Jesús. Where more than one prophet or prophetic person. Donde más de un profeta o personas proféticas. Will minister to one person. Le van a ministrar a una persona. Or one couple, husband and wife. O a una pareja, a esposo y esposa. Where five. We can say 3 to 5 prophets or prophetic person people will minister to one person. Donde un grupo de profetas 3, 4, 5 le ministran a una persona. 5 streams of the anointing. 5 diferentes corrientes fluyendo proféticas fluyendo para una persona. Jesus. Hallelujah. Somebody say amen to that. Poder. Amen. Alguien diga amen a eso. It's powerful. Es poderoso. It's powerful. Es poderoso. Christ. Cristo. 5 different graces. 5 diferentes gracias. Ministering to one person. Ministrándole a una persona. Presbytery. Es un presbítero. That's what we have been activated in. Eso es lo que hemos sido activados. That's what we're going to do tonight. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. That's what we've been doing. Eso es lo que hemos estado haciendo. Say amen. Dígame. It's normal. It's becoming the prophetic norm. Es normal. Es la unción que está fluyendo en estos días. So that God can minister to someone. So que Dios puede ministrar a una persona. With detail. Con detalles. And thorough. Y bien profundo, exactos. Without rush. Sin prisa ninguna. Come on, say amen. Diga amen a eso. People getting in depth, strong, unrushed ministry. Entrando en una unción profunda, una unción poderosa que va a ministrarle a una persona. Sometimes you want some people to just minister from heaven to you. Don't rush my prophecy. No, no me tengas prisa, no me empujes, no tengas prisa. Prophecy's like, I got some, I just want to hurry up and get you. I think God said that maybe this and that. I mean, just rushing my prophecy. A veces las personas hacen así, como que rápido, dime la palabra, bueno, hablar rápido y decláralo rápido porque tengo que irme. God wants to speak to his sons and daughters. Dios quiere hablar contigo, con sus hijos y sus hijas. Amen. Amen. It is a privilege to bless God's sons and daughters. Es un privilegio bendecir los hijos y las hijas de Dios. To edify, para edificarlos, para exhortarlos, to comfort, para consolarlos, to bless them, para bendecirlos, to anoint them, para ungirlos. Amen. Amen. Sí, Señor. Yes. We are stirred up tonight. Estamos como encendidos en esta noche. To bless people. Para bendecir al pueblo.